¿Nos podría decir su nombre, por favor? Luis Ciccone. Gracias. Primero que nada, quisiera preguntarle cómo es que se le ocurrió montar la cámara fotográfica en su casco. Mira, he tenido recorridos a distintos lugares del DF, también a Cuernavaca. Mi idea surgió al momento de cuando bajamos la cartera federal. Me quedé con el trauma de grabar conmigo bajando, porque es emocionante bajar todo lo que es la cartera federal. Grabé yo aparte con el casco en la mano, pero es un peligro, es un riesgo llevar la cámara en la mano. Entonces, busqué la manera. Dentro de la cámara hay un adaptador. Ese adaptador, ahora te voy a contarlo para que lo vayas viendo. De este adaptador que tiene debajo de la cámara, esto me sirvió para que este adaptador de araña, adaptado por debajo de lo mismo que la misma cámara, de la misma, el mismo casco, atarlo, ya sea con ligas o con hilos, para que no se vaya, para fijarlo y no se vaya a caer. Tú ya fijas la cámara con el mismo adaptador y, pues la verdad, aquí ya lo tenemos listo para filmar. Perfecto. Y esto no grabas muy bien y no corres el riesgo de caerte por ir filmando con la mano. He conocido gente que filma con la mano, tiene un buen equilibrio, pero desgraciadamente baches, que se atraviesa otra persona. Sí, a compañeros de la escuela también. Provoca un accidente muy mayor, desgraciadamente. Entonces, para mí eso es más seguro. Y grabas sin que tengas también que esté mucha vibración. Claro. Con mucha fidelidad. Y la segunda es, ¿cómo se enteró del viaje del paseo ciclista? Bueno, de este paseo ciclista, mira, yo hago paseos nocturnos con diferentes grupos ciclistas. El grupo que salgo los viernes es el que me estuvo informando continuamente de esto, de que iba a haber esta salida dentro de turismo centro histórico. El recorrido es muy bueno, son 2 kilómetros, pasa por determinados puntos importantes dentro de lo que es el centro histórico. La verdad vale la pena. Te iba a meter por esos grupos y pues en internet también, pero además que internet nunca fue la formación muy completa como con los compañeros con los que voy. Bueno, pues muchas gracias. De nada, hasta luego. No hay que dar bandera, por nosotros.